Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José. Jesús solían ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Oh Dios, tú eres mi Dios, por mi madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi madre tiene ansia de ti, como tierra de seca. Invocándote, me saciaré de manjares exquisitos.
mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios en esta creciendo
Estaban maravillados de lo que se decía de él. Alzad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su con tambores y citarás, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en vida. Con vítores a Dios en la boca y espadas de los hijos en las manos. El castigo a las naciones, sujetando a los reyes con la gloria, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada. Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por haber visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancado de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Adoremos a Cristo, Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo de una familia humana, y supliquémosle diciendo: Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Oh Jesús, palabra eterna del Padre, que quisiste vivir bajo la autoridad de María y de José, enséñanos a vivir en la humildad y en la obediencia. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Maestro de los hombres, que quisiste que María, tu madre, conservara en su corazón tus palabras y tus acciones, enséñanos a escuchar con corazón puro y bueno las palabras de tu boca. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Oh Cristo, tú que creaste el universo y quisiste ser llamado hijo del artesano, enséñanos a trabajar con empeño y conciencia en nuestras tareas. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Oh Jesús, que en el seno de tu familia de Nazaret creciste en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres, concédenos crecer siempre en ti, que eres nuestra cabeza. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Gracias a Jesucristo somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que has querido darnos en la Sagrada Familia ejemplos preclaros de virtudes domésticas, concédenos saber imitar su vida y su amor recíproco, para que un día podamos ir a disfrutar con ella de la alegría eterna de tu morada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Oh Santísima. Salve, Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir, por intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la gloria de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor del Padre, que nos congrega como miembros de una sola familia, en su Hijo Jesucristo, esté constantemente con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y estamos también celebrando la terminación de este año 2017. Démosle gracias a Dios de todos los dones concedidos en este año. Pidámosle perdón de todas nuestras fallas y también pongamos en sus manos el nuevo año que comienza. Le damos especialmente la bienvenida a la peregrinación de San Pablo Chimalhuacán del Estado de México. Vienen también a postrarse a los pies de Santa María de Guadalupe para implorar su protección y su intercesión. Nos unimos a sus oraciones y todos juntos, reconociendo que hemos fallado al amor de Dios, especialmente durante este año, pidámosle perdón humildemente de todos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
Hoy celebra su cumpleaños el muy ilustre señor canónigo Eduardo Chávez, a quien felicitamos y lo encomendamos especialmente a la Santísima Virgen, de quien él ha sido un gran promotor en todo el mundo. Felicidades. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Poco tiempo después, el Señor tuvo compasión de Sara, como lo había dicho, y le cumplió lo que le había prometido. Ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había predicho. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Palabra de Dios.
promesa pactada con Abraham, el juramento a Isaac, que un día le hiciera. De la carta a los Hebreos. Hermanos, por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo
Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad natal de Nazaret. El niño iba creciéndose y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Dos de los temas que dan unidad a las lecturas de hoy son el tema de la fe y la promesa de una descendencia. Dios promete a Abraham una descendencia y a Abraham le cree a Dios. Su ejemplo es alabado, como escuchamos en la segunda lectura. Esta promesa hecha a Abraham encuentra su pleno cumplimiento en Jesús. Y ante él, Simeón y Ana confiesan su fe. En esta escena evangélica encontramos a la Sagrada Familia como modelo del cumplimiento de la palabra del Señor, modelo para todas las familias cristianas. Los ancianos Simeón y Ana, perteneciendo al ámbito mental y espiritual del Antiguo Testamento, son con todo capaces de reconocer la novedad que significa Jesús, y en ellos descubrimos la mirada creyente de todos los cristianos que saben también expresar su fe en Jesús. En la lectura del Evangelio encontramos 3 temas que podemos reflexionar: la presencia de la ley y el Espíritu, la salvación universal y el testimonio de Jesús y rechazo de él. Hay una especie de contraste que se establece entre la ley y el Espíritu, el primer tema. La Sagrada Familia se somete a la ley del Antiguo Testamento que prescribía la purificación de la mujer después de dar a luz y la presentación del primogénito en el templo. Por su parte, Simeón y Ana son movidos por el Espíritu. Con esto
El evangelista nos está diciendo que lo viejo y lo nuevo se entrelazan, que existe una continuidad en la promesa y que el centro del templo, del tiempo, hacia donde tiende la ley y donde se despliega el Espíritu, es la persona de Jesús. Simeón y Ana representan a los judíos fieles que esperaban la salvación de Dios y se abren a ella. San Lucas apunta al tema de la universalidad de la salvación, segundo tema. Jesús no ha sido enviado solo al pueblo elegido, sino que su salvación se dirige a toda la humanidad. Mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, dice el anciano Simeón. Luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Finalmente, el anciano Simeón se dirige a María con palabras enigmáticas. Hablan de una acogida y de un rechazo, el tercer tema. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Podemos decir que es la historia de Jesús contada en pocas palabras. Y a ti, le dice a María, una espada te atravesará el alma. Este dolor, madurado desde la fe, provocará un nuevo alumbramiento. Ella, María, es la madre del nuevo Israel y la madre de todos y cada uno de nosotros, los creyentes. María acompañó junto a José el crecimiento de su hijo Jesús, que iba, nos dice el Evangelio, creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. María y José formaron una familia ejemplar, abierta plenamente a la voluntad de Dios. Por eso ellos son hoy para nosotros un modelo excelente a seguir para nuestra vida familiar y social, llamada a permanecer siempre atenta a la novedad del Espíritu. Mirando a la familia de Nazaret, recordamos a muchas familias que no pueden vivir en paz por desavenencias, conflictos, problemas de trabajo. Pero también recordamos la enorme pérdida de valores familiares y cristianos en nuestra sociedad. Hay un influjo que quiere destruir a la familia. Es necesario estar alerta. Hoy podemos dirigir nuestra mirada orante a Jesús, a María y a José por nuestras familias, por todas las familias de nuestra patria. Agradecerles y pedirles fuerzas para vivir con mayor compromiso nuestra propia vocación familiar. Todos hemos nacido en una familia, somos parte de una familia, otros han formado nuevas familias. Que María de Guadalupe, San José y desde luego Jesús conserven en el amor a todas y cada una de las familias. Que así sea. ¿De pie? Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Jesucristo el Señor, que para santificar a la familia quiso compartir la vida de un hogar humano. Respondemos diciendo: bendice, Señor, a nuestras familias. Bendice, Señor, a nuestras familias, para que el Señor, que quiso participar de la vida de familia en el hogar de María y José, mantenga en paz y armonía a todas las familias cristianas. Oremos. Bendice, Señor, a nuestras familias, para que los novios sientan la presencia de Dios en la vivencia de su amor mutuo y se preparen santamente para su matrimonio. Oremos. Bendice, Señor, a nuestras familias, para que Dios ilumine y consuele a las familias desunidas, a los esposos que han de vivir separados por causa del trabajo, a los hijos de los divorciados, a los hogares sin hijos y a los que lloran la muerte de sus familiares. Oremos. Bendice, Señor, a nuestras familias, para que nos esforcemos por vivir en paz y armonía con nuestros familiares, con los miembros de nuestra comunidad, superando con bondad, comprensión y caridad fraterna nuestras mutuas desavenencias. Oremos. Bendice, Señor, a nuestras familias, por el muy ilustre señor canónigo Eduardo Chávez, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe el Señor le siga concediendo su espíritu en abundancia y ese espíritu le fortalezca para que él siga dando frutos en su ministerio. Oremos. Bendice, Señor, a nuestras familias, por nuestros hermanos peregrinos de San Pablo Chimalhuacán, Estado de México. Oremos. Bendice, Señor, a nuestras familias. Señor Dios nuestro, que has querido que tu Hijo, engendrado antes de todos los siglos, fuera miembro de una familia humana, escucha nuestras súplicas y haz que los padres y madres de familia participen de la fecundidad de tu amor y que sus hijos crezcan en sabiduría, entendimiento y gracia ante ti y ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Este pan divino.
lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen, Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos gozosos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz, en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al dirigir nuestra oración a nuestro Padre común, pidamos de manera muy especial por todas nuestras familias, que el Señor las bendiga abundantemente y nos mantenga a todos unidos en la concordia y en el amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. La palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Padre misericordioso, haz que reanimados con este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que, superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo y feliz año para todos ustedes.